La gente mira nuestras zapatillas y las tablas cuando patinamos. Ellos piensan que les vamos a atacar. Mi nombre es Muza. Tengo 17 años y vivo en un barrio de Kabul. Lavo coches durante el invierno. Cuando lo hago, los coches están tan fríos que en ocasiones me congelan las manos. Siento que se me van a romper. Ahora trabajo en el skatepark. Lo limpio y lo preparo para el entrenamiento. La vida es dura en Kabul. Me llamo Shannon Olen y estoy aquí para poner en marcha el skate park y llevar a cabo el programa Skate Stand. El skate es estupendo para que los chicos se relacionen y hagan amigos, así se olvidan de la violencia. Además de enseñarles a patinar, les procuramos educación, higiene y alimentos. Mi nombre es Facilla, tengo 12 años y vivo en las afueras de Kabul. Trabajo en la calle vendiendo chicles. Mi vida es dura porque mi familia es muy pobre. Algunas veces no tenemos para comer. Cuando patinamos por las calles siento que la gente no ve bien que practique skate. Yo no quiero dejar de patinar. Patinar me hace feliz. Mi esperanza es que algún día mi país esté gobernado por alguien que consiga la paz.